Está platicando, pero no se le escucha nada. Sí, no lo escucho. Hola, hola, creo que no se le escucha otra vez. Hola, ahora sí me escuchan. Yo sí. Me dicen si ahora me escuchan, por favor. No sé si alguien puede activar su micrófono para ver si yo los escucho a ustedes. Hola, hola, ¿me escucha a mí? No, no los escucho, permítanme. Hola. Hola, ¿me escucha a mí? Ahora sí, perdón, muy bien. Es que cambié acá esto y creo que no está dando problema, pero yo creo que ahora sí la escuchan. Muy bien, miren, como siempre, buenas noches a todos, es un gusto tenerlos acá. Recordarles siempre, y les mencionaba que es importante estar activos dentro del aula virtual, felicitarlos a cada uno de ustedes por el progreso que han tenido en la parte de sección 1, pero también recordarles que el día jueves estamos finalizando lo que sería sección 2. Entonces es importante que todos se puedan poner al día. Recordarles que tienen 5 temas y además de los 5 temas tienen cuestionarios cortos, que en este caso serían 5 cuestionarios cortos más el examen de medio curso. Gracias a quien informaba por medio del grupo de WhatsApp, una de las preguntas que en este caso arrojaba como error y aún así colocando las demás respuestas siempre lo arrojaba. No se preocupe que eso ya lo ha visto el técnico de inglés corporativo y con gusto pues se va a apoyar en poder realizar la corrección de inglés. Este día, miren, vamos a ver un tema bastante importante, ya en su forma avanzada, que sería las funciones, en este caso, índice y coincidir. Como les decía, hoy vamos a ver en su función avanzada lo que sería índice y coincidir. Quiero decirles que en la parte de la teoría, dice que esta función, al poderla aplicar de una buena forma, venimos a eliminar ya en nuestra forma avanzada, o sea que nosotros ya ustedes ya se encuentran en un Excel avanzado, dice que venimos a eliminar la función buscar V, porque con ella podemos obtener el resultado, en este caso, más eficaz, o sea, más rápido para poder realizar lo que sería la acción. Es como en su forma avanzada, lo que ustedes ya saben que hace la función buscar uno. Entonces, uniendo esta función, yo la puedo trabajar de 2 formas diferentes. Yo les voy a explicar
una de las formas, en este caso, que podemos anidar adentro la función índice y coincidir tanto para fila, coincidir tanto para columna, para obtener en este caso lo que sería resultado. Recordarles que en su forma básica, la función índice lo que hace es poderme buscar la información que pertenece tanto a una fila y en este caso a una columna. Y la función coincidir en su forma básica igualmente hace la coincidencia de la celda que nosotros andamos buscando. Entonces, para esto, hoy vamos a tomar en cuenta, si nos llegara a alcanzar el tiempo, tres ejercicios diferentes para que ustedes ya en su vida laboral puedan aplicarlos de diferentes formas. Igualmente, comentarles que tenemos nuestro foro de discusión, en este caso el foro número 8. La pregunta de este día dice, ¿en qué nos ayuda a trabajar la función índice y coincidir en Excel? ¿Cuál es esta potencia en función? ¿Cuál es su potencial en poderla trabajar ya unidas? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿A qué vamos a reemplazar en su momento para obtener en este caso un mejor resultado? Buenas noches, Ileana. Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan, en este caso, activar su micrófono para poder contestar, ya sea por medio del chat o también levantando, en este caso, su mano virtual. Alba Margarita Torres. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Elías Alberto Guevara. Presente por los cuatro. Buenas noches. Eduardo José, permítanme ahorita. Y creo que ya me contestó Elías. Gracias. Geisel Elizabeth Zúñiga. Ileana Alejandrina Martínez. Ay, presente. Gracias, Ileana. Catherine Paola Butler. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chica. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Aguilló. Como siempre, presento nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, ejercicio. Y recordarles que al final tenemos siempre el foro de participación donde ustedes deben de ir participando cada día en las preguntas que se hacen dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando la función índice y coincidir. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento, en este caso, correspondiente. Vamos a iniciar qué hace índice y coincidir.
Saben que buscando información, tanto de la página, en este caso de Office, como en otras páginas de búsqueda bastante informativa, casi llegaba a lo que es la información que necesitaba darles esta noche. Y fíjense acá, miren, dice que índice y coincidir son dos funciones complementarias que, aunque por sí solas son algo básicas, en conjunto resultan ser muy prácticas. Permiten buscar elementos dentro de un rango o una tabla de datos. Dice también que, por un lado, la función índice devuelve un valor según una posición que ha sido determinada dentro de una matriz de datos, es decir, busca un elemento que se encuentra en un lugar específico dentro de una tabla. Por ejemplo, puedes pasar un conjunto de datos en una posición concreta y te devolverá el contenido de esa misma. Por otro lado, la función coincidir permite buscar un valor en concreto y obtener su posición dentro de la matriz. Es decir, su tarea es casi contraria a la de la función índice. Por ejemplo, si das un valor concreto dentro de un conjunto de datos, la función coincidir te devuelve su posición. Tanto cuando yo hago la selección para filas, como que yo haga en este caso la selección para columna. Ahora bien, sin embargo, cabe destacar que las posiciones que se usan en ambas funciones son relativas y no coinciden con las columnas habituales de Excel. Ya eso ya ustedes lo saben perfectamente bien. De esta manera, una vez que se han seleccionado los datos sobre los que se van a aplicar dichas funciones, estas tendrán números propios. Por ejemplo, la primera fila será la número 1, la segunda la 2, y así sucesivamente, lo mismo ocurrirá con las columnas. Ya nosotros sabemos, comprendemos, entendemos que vamos a empezar el inicio del conteo de la fila desde donde inicia, en este caso, los encabezados, porque desde ahí se hace siempre la selección. Y si yo lo hago, en este caso, en columnas, igualmente va a iniciar desde donde se encuentra el primer contexto, o texto, o valor numérico dentro de esta fila. Ya les hacía ver en la semana anterior, ya con la función, solamente la función, en este caso índice, se los hice ver con un ejercicio donde ustedes ya comprendieron qué hace en sí lo que es la función. Pero ahora vamos a unir para que ese resultado, en este caso, sea más concreto en lo que nosotros vamos a buscar. Hablando de índice, ¿qué hace? La función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o base. ¿Qué hace coincidir? Nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve su posición. En otras palabras, la función coincidir nos ayuda a obtener el número de fila que ocupa el elemento, en este caso, buscado. ¿Se recuerdan que en su momento, y vamos viendo cada una de esas funciones por sí solas, para que ahora que nosotros vamos a trabajar a ella, se debe de comprender la lógica de la acción que van a hacer dentro de esta función, en el cual nosotros lo que vamos a hacer es como anidar para obtener más rápido el resultado que nosotros queremos? Vamos a pasar en este momento. Solo permítanme, por favor. Solo permítanme, acá que no me dé cuenta.
Creo que no lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita permítanme, solo voy a, estoy abriendo acá el libro correcto. Creo que este es. Tenía varios ejercicios, pero para que me pueda entrar. ¿Me dicen si pueden ver el libro, por favor? Hola. Sí, se ve. Gracias. Muy bien. Fíjense acá, miren. Quería explicarles un ejercicio que no vimos el día de ayer, pero eso creo que lo vamos a dejar para la otra semana porque nos va a servir también con lo que vamos a ir trabajando. Vean, por favor, acá. Este es el ejercicio que se encuentra dentro del aula de clase. Ustedes pueden ir a descargarlo. Yo voy a tratar de podérselo explicar de dos formas diferentes, de la forma en cómo lo pueden ver en el aula y otra forma en este caso de Zoom. Porque ahora de dos formas diferentes para que ustedes puedan ir comprendiendo la lógica que queremos encontrar para obtener el resultado. Yo tengo acá lista, quiero en este caso los vendedores y necesito en este caso los meses. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear una validación de lista que conlleve en este caso, si voy a decir vendedores, va a ser la selección de ellos. Y si yo voy a hablar en este caso de los meses, yo voy a crearlo con la información que se encuentra acá. Aceptar. Muy bien. Pueden observar ustedes que acá tengo a Blana Galindo. Y en este caso voy a colocar el modelo. Acá yo ya tengo lo que podríamos decir, lo que quiero encontrar. No así la posición, porque se recuerdan que la función coincidir o debo de tener la celda en donde se encuentra, que se me hace más difícil porque tengo que estar colocando las celdas a las cuales pertenece, o el número en este caso de fila y el número que corresponde a la columna. Esto es lo que yo tendría que hacer para poder obtener lo que corresponde al número de fila y lo que corresponde al número de columna. Si yo quisiera utilizar la función índice con coincidir, yo debo de crear, esta es una forma de poderlo hacer, en donde yo puedo crear una anidación dentro, en donde voy a colocar la función índice, dentro de ella voy a colocar la primera coincidencia o coincidir para obtener el número de fila. Y después voy a volver a anidar coincidir para que dentro de la función también me busque el número de columna. Y así poder obtener el resultado. O sea que nosotros podemos aplicarlo de esa manera. Sé que en muchos videos que ustedes puedan ver o de información, se pretende que nosotros busquemos el número de columna y fila para que cuando mandemos a llamar, en este caso la función índice, sea más fácil. Pero también es bueno que ustedes puedan crear anidación en la función y así poder obtener un resultado. Que ustedes vean las diferentes formas en las cuales se puede trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a igualar, voy a colocar en este caso, miren, la función índice y tenemos dos formas de poderla trabajar. Función índice matriz y función índice de referencia.
En este momento ustedes deben de saber y entender ya a qué me voy a referir. Y lo voy a hacer de forma de matriz. ¿Por qué? Porque solamente tengo una matriz. Y referencia es cuando yo tengo más de una matriz, que fue el ejercicio que hicimos la semana pasada. Ahora bien, si me pide en este caso la matriz, desde acá usted debe de tomar en cuenta que mi matriz, o en este caso lo que yo voy a seleccionar acá es todo esto. Mire, hago referencia a mis encabezados importantes y en este caso a la información que yo tengo dentro de él. Desde acá yo tengo que partir qué es lo que yo he seleccionado para obtener el resultado correcto. De lo contrario, si yo ya con la función en este caso coincidir, yo determino otra selección, entonces puedo llegar a fallar. Entonces acá inicio seleccionando desde B2 hasta F8. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a colocar punto y coma y si ustedes ven me está pidiendo la referencia del número de fil. Voy a utilizar la primera coincidir en donde mi valor buscado en este caso va a ser esta celda que se encuentra acá. Cada vez que yo cambie con validación que he creado acá de lista, va a ir cambiando el número de fila a lo que va a ser en este caso referencia. Ahora bien, miren, voy a colocar acá punto y coma. Para seleccionar en este caso lo que sería mi matriz, yo voy a seleccionar exactamente toda esta que se encuentra acá. Miren. Quiere decir que si vamos a hablar de posición y ya vamos pensando la posición que va a tener, va a ser posición número 2, porque la posición número 1 la tiene la palabra vendedor o la celda B2 y después continuaría en este caso el nombre del primer vendedor. Ahora bien, ya que he realizado acá lo que sería la selección, tengo tres formas menor que, ya les había explicado que es como una coincidencia lo que va a hacer. Si coloco cero, es una coincidencia exacta, que es lo que yo ando buscando en este momento. Voy a colocar cero acá y ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a cerrar mi paréntesis. Vuelvo a colocar punto y coma. Vuelvo a colocar nuevamente, miren, coincidir. Y entonces, ya que tengo realizada la primera coincidencia de fila, voy a ir a buscar columna. ¿Qué celda voy a seleccionar? Voy a seleccionar esta celda. Voy a colocar punto y coma y en este caso, miren, voy a seleccionar todas mis columnas. Voy a dar punto y coma acá y ahora nuevamente va a ser cero. Cuando ya tengo acá creado, voy a cerrar en este caso mi paréntesis, quiero ver. De coincidir y debo de cerrar mi paréntesis que corresponde en este caso a índice. Ya que tengo efectuadas las dos coincidencias que corresponden a fila y que corresponden en este caso a columna en conjunto con la función índice, que lo que he hecho es la selección de toda mi matriz, voy a dar enter. Y yo estoy obteniendo acá lo que sería este resultado que se me da. Si lo hacemos a pie, debemos de decir que Diana Galindo se encuentra en la fila número 2 y que se encontraría en este caso en la columna número 2. Esos serían los valores numéricos que coincidir internamente ha hecho para obtener el resultado que nosotros queremos. Cada vez que nosotros realicemos un cambio, ya sea de vendedor y de mes, él va a ir a buscar dentro de esta función anidada lo que corresponde a la fila y lo que corresponde en este caso a la columna en su orden para obtener así este resultado que ustedes están viendo.
¿Queda claro cómo poderlo trabajar? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Muy bien, para los demás. Queda claro. Gracias. Está claro. Muy bien, fíjense. Muchas veces no se explica de esta manera porque siempre buscamos, y creo que eso ustedes lo han visto mucho, que buscamos la forma más fácil para poderlo encontrar y está bien. Pero es importante que ustedes la parte de anidación de funciones no la olviden. Y ya que ya sabe qué hace la función coincidir y qué hace en este caso la función índice, estamos encontrando el resultado que nosotros queremos. Igualmente, acá puedo seleccionar, guardar el rango, ya no mandar a llamar selecciones, sino que igualmente nombres y ahí, miren, sería otra forma diferente en el cual nosotros podemos seguir aprendiendo cómo poder trabajar esta función. Podría guardar el rango en este caso de meses, guardar el rango de vendedores, guardar en este caso toda la matriz y ya. Al no ver en este caso selecciones de rango, todo lo vamos colocando por medio de nombre. Y esa sería otra forma para poderlo en este caso trabajar. Entonces, miren, vamos a la siguiente forma. Nuevamente, necesito en este caso los vendedores acá. Por eso me quedé acá en la parte de validación de lista. Y voy a ir a buscar que sería esta selección y me voy a ir en este caso a los meses donde vuelvo a realizar la animación, que sería esto que se encuentra acá. Muy bien, ya tengo acá Diana y voy a volver a colocar el mes de enero. Quiero que se recuerden los valores numéricos que pensamos que deberían de tener o lo que hizo en este caso adentro las funciones creadas para obtener resultados. Entonces, esta sería la forma como más práctica donde podemos entender como más la lógica de qué es lo que hace la función coincidir dentro de lo que sería la función índice. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a trabajar coincidir solo, para que me vaya a buscar el número que corresponde a la fila y el número que corresponde a la columna. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a igualar, voy a colocar en este caso coincidir, ya van a ver ustedes el por qué se utilizan estas funciones de esta manera, ya lo van a ver en otro ejercicio que vamos a hacer. Entonces, acá coincidir, mi valor buscado va a ser este, voy a colocar punto y coma. Y en este caso, mire, nuevamente yo vuelvo a seleccionar todo esto. Todo esto. Y ya que lo tengo acá, voy a dar punto y coma, sigue siendo exacto, y en este caso voy a dar E. Voy a hacerlo nuevamente acá, coincidir de esta celda, punto y coma. En este caso selecciono todo otra vez acá. Punto y coma sería cero. Cierro acá. Y en este caso doy enter. Si ustedes ven, acá mencionábamos cuando teníamos a Diana Galindo y el mes de enero, que iba a ser fila número 2 y en este caso columna número 2, que es el resultado que nos está dando acá. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, yo pongo a Alejandra Sánchez? Y coloco, por ejemplo, acá el mes de abril, automáticamente me va a dar el número de la coincidencia de fila y el número, en este caso, de la coincidencia que corresponde a la columna. Entonces, trabajándolo de esta manera, teniendo, en este caso, una validación de vendedor, teniendo, en este caso, una validación de mes, colocando acá las coincidencias para saber el número de filas y el número de columnas, se hace más fácil igualar, colocar en este caso acá índice, y ya que tenemos acá, nuevamente lo vamos a hacer como matriz, y otra vez vuelvo a seleccionar
todo. Recuérdese que depende de la acción que yo acabo de realizar con coincidir. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a colocar punto y coma. Voy a colocar acá C28, que sería este que se encuentra acá, punto y coma. En este caso sería de 28. Voy a cerrar mi paréntesis. Y es así, miren, donde la coincidencia de la búsqueda que nosotros andamos buscando se hace más fácil porque nosotros sabemos el vendedor a qué fila pertenece y el mes a qué columna pertenece. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, la levanté yo. Es que sí, quería consultarle en la función del mes, ¿verdad? Que seleccionó únicamente los como los encabezados del mes. Es que no me fijé bien. Así solo es, ese, ¿verdad? Así es, okay. Así es. Porque gracias. Estamos buscando coincidir para columna, debe de ser solamente la selección en este caso de los meses para que dentro de lo que es la validación se visualice solamente. Acá no me va a interesar la palabra vendedor, pero cuando ya estamos utilizando matriz, ahí sí, todo lo que usted haga como selección dentro de las funciones por separado, debe también aplicarlas dentro de la función. Si usted no las aplica, tal vez en la primera acción que haga va a encontrar, pero después no va a encontrar esa coincidencia, porque la selección no fue igual. Entonces acá, importante, la selección debe de coincidir con la selección de la matriz que está haciendo en índice. De ahí va a depender que el resultado esté bien. Si no, debe de corregir y buscar a dónde tiene en este caso el error. Y créanme que ya después de crear la función, buscar un error cuesta más, nos confundimos, borramos y volvemos nuevamente a hacerlo. Entonces, no, desde ya, y por eso les explico paso a paso, debe de saber qué es lo que está seleccionando para obtener el resultado que quiera. ¿Queda claro acá cómo poderlo trabajar o tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Gracias, Brenda. ¿Para los demás? Sí, queda claro. Gracias. Muy bien, miren. Entonces, acá les traigo las dos alternativas que podemos trabajar. Yo creo que la mayoría va a pensar que esta sería como la más indicada. Y ya van a ver por qué. Hasta este día o hasta este momento hemos utilizado la función coincidir donde ha sido en este caso exacto. Y entonces se hace más fácil. Saben que buscando la teoría tenemos menos uno y tenemos en este caso uno. Dice que cuando utilizamos uno o menos uno debemos de llevar un orden, ya sea de menor a mayor cuando utilizamos uno y de mayor a menor cuando utilizamos menos uno. Hasta ahorita yo nunca he utilizado el menos uno, nunca. Y créanme que yo he buscado información de ejercicio con menos uno y no he encontrado algo que me satisfaga, que hace esa necesidad que nosotros queremos al final en nuestra vida laboral. Creo que queda más con cero y con uno poderlo hacer. Por eso ahora voy a tratar también de poderles explicar un ejercicio con el valor uno, ya que hemos venido trabajando solamente con cero. Y si ustedes ven, la mayoría de la teoría nos dice que cero siempre va a ser como una coincidencia exacta que andamos buscando. Pero cuando sean columnas, por ejemplo, con texto, va a ser exacto. Pero ¿qué pasa si pasamos a valores numéricos y ese valor numérico no puedo estar poniendo de 1 a 100 porque se me haría como muy grande la tabla? Entonces debemos de buscar otra forma para poder buscar en que esta función también nos ayude y que nos acorte para obtener resultados. Entonces, voy a pasar acá, miren, a este otro ejercicio. Ahora quiero ustedes que me ayuden. Les voy a mostrar acá la tabla. Tengo en este caso la columna que corresponde a años y tengo acá lo que corresponde a los meses. Por cada año, esas han sido en este caso las ventas que se han obtenido
Por ejemplo, en el 2010, en enero fue de 3.857, después en febrero tuvimos una baja y así hemos ido aumentando y disminuyendo, en este caso, en las ventas. Pero nosotros podemos llegar a tener una tabla, por ejemplo, a mí me la pidieron desde el año 2010 hasta el año 2021, que puede ser en este caso relativamente un paso a lo que fue COVID. Entonces acá podemos hacer un análisis bastante variado. Entonces quiero que vean ustedes que esto es la información que tengo de mi tabla. Miren, tengo los meses y lo que tengo en este caso son los años y las cantidades. Ahora bien, necesito el valor buscado en meses y en este caso las columnas van a hacer referencia a los años. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento en estas dos celdas? ¿Alguien que me indique? ¿Qué es lo primero que debo de hacer acá? ¿Qué debo de hacer? La validación de datos. Ah, muy bien. Entonces vamos a crear en este momento la validación. Me posiciono acá. Miren, me he mantenido acá en la parte de validación de lista y en este caso serían todos estos que se encuentran acá. Voy a dar a aceptar y ya tengo acá lo que serían los meses. Ahora bien, voy a ir a crear la validación de lista que corresponde en este caso a los años. Miren, exactamente voy a agarrar los años. Y si ustedes se dan cuenta, perdón, aquí tengo que estar bajando y subiendo el cuadro de Zoom. Ya tengo acá, coloquemos 2010 para poder. Entonces, tenemos acá los meses que van a corresponder a filas y los años que van a corresponder a columnas. Fíjense acá, mire, les estoy mostrando otro tipo de cuadro que podemos crear. Muchas veces nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero siempre, yo siempre digo, las personas o los otros usuarios que van a utilizarlo, hasta nuestro jefe, no saben. Entonces, colocar como palabras en el cual no estamos dando referencia a algo, nos van a estar preguntando. Entonces acá usted puede crear un cuadro. Si vamos a hacer referencia a una validación de meses, colocar, mira, esto corresponde a la fila, ¿verdad? Ahí dice fila. Y si es en este caso los años, mira, esto corresponde a las columnas para poder que ellos puedan comprender lo que nosotros hemos trabajado acá. Ahora bien, me voy a ir ahorita a la posición de la coincidencia. Entonces acá lo que voy a hacer es igualar, voy a colocar la función coincidir y acá, ¿cuál sería mi valor buscado? ¿Cuál sería la celda del valor buscado? D17. Muy bien, voy a colocar acá D17 y ahora les pregunto, ¿cuál sería en este caso el rango que voy a seleccionar? A2, Nos... A13. No. ¿Sería toda la matriz? Todo No. lo... No. Lo que les Ah, no, acabo de lo explicar. quiere hacer anidada con coincidir. Ah, perdón, con... No. No, perdón, perdón, ya me confundí. Pensé que estaba haciendo índice. No, estoy haciendo coincidir para fila. Entonces les pregunto, ¿cuál sería la selección de rango que voy a seleccionar? ¿Cuál sería? Recuérdense No que sé tengo. si estoy segura si serían los encabezados, Así perdón, es. la de las filas de los Así es. años, Así es. pero de Fíjense. los meses. Así es. Miren, les dije, debemos de ir pensando cuando ya formulemos o coloquemos la función índice, qué es todo lo que vamos a agarrar. Y en este caso acá, aunque aquí diga años, yo voy a hacer la selección de todo. Porque yo debo de ir pensando cuando ya vaya a crear la función de índice que yo voy a seleccionar todo el rango. Entonces, ahora sí, tengo acá punto y coma. En este caso va a ser
sigue siendo una coincidencia exacta y voy a dar N. Igualmente para acá, voy a colocar en este caso coincidir, sería la celda E17 y ahora les pregunto, ¿cuál sería el rango que voy a seleccionar? ¿Desde dónde? Porque sé que no visualizan las demás columnas. ¿Desde dónde lo voy a seleccionar? Desde 2010. B1. Desde A1. Así es. No puedo seleccionarlo desde acá porque recuérdense que ya hice la selección de filas y corresponde desde fila 1. Igualmente yo puedo crear acá la selección completa, en este caso acá de la información. ¿Puedo hacerlo de esta manera o tiene que ser desde B1 acá? No, va a ser desde A1, así como se encuentra acá. Ahora sí, vuelvo a colocar acá 0 porque ya entendemos que lo que está dentro de la celda es lo que va a encontrar. Entonces ya tengo acá, miren, lo que corresponde el número a fila del mes de enero y lo que corresponde al número de columna en el año 2010. ¿Cómo creo la función en este caso de índice? La voy a colocar acá. ¿Cuál sería ahora mi rango? ¿Desde dónde voy a seleccionar? Le estoy pidiendo solo desde dónde. Ajá, desde dónde Sería, voy. Ajá. Sería toda la matriz ahí. Ajá, acá sería toda la matriz, pero ¿desde dónde voy a seleccionar? ¿Cuál es la primera celda que debo de seleccionar? A1. Ajá. A1. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, miren, sigo trabajando lo mismo que he venido trabajando en coincidir. Importante. Esta es la clave que a ustedes les salga siempre los ejercicios bien. Desde el inicio, ustedes deben de saber qué es lo que están seleccionando. Y de esa manera, nosotros vamos a obtener el resultado correcto. Muy bien. Entonces, ya tengo acá la selección. Voy a colocar punto y coma. Y acá, permítanme mover, sería el número de fila en este momento, que sería D18, punto y coma, y en este caso sería E18. Acá voy a cerrar el paréntesis, 3857, que corresponde a enero 2010. Paso para acá y ese resultado. Acá, usted me puede decir, sí, pero mire aquí tal vez rápido lo encuentro, sí, pero vámonos a diciembre del año 2021, ya no lo estoy viendo acá, y mi jefe lo quiere ver acá en grande. Yo puedo crear hasta dos cuadros y hacer una comparación, y me va a ser más efectivo estar viendo este cuadro como comparativo a estar viendo estas grandes cantidades acá. Si en este caso yo me voy acá al final, que es el último, con esto yo puedo ya decir que está correcta la función, porque tanto he visto el primero como el último. Y si ustedes ven la coincidencia, va a ser exactamente lo que yo ando buscando acá. Ya acá, miren, el ejercicio lo hemos creado diferente, ya creamos una tabla indicativa con el valor buscado, creando siempre una validación de lista que es importante para no estar colocando el texto que queremos en este caso encontrar, para hacer que hasta nos equivoquemos, que no coloquemos una letra, y entonces para que eso no suceda, es más fácil poder crear una validación. Y sobre eso, igualmente, colocaré en este caso lo que serían las funciones para obtener el resultado que nosotros queremos. Independientemente el año que nosotros andemos buscando, debe de ser en este caso la coincidencia. Acá estamos en el año 2013, en este caso de abril, y ahí está el resultado que nosotros andamos encontrando. Acá mi cuadro era más grande, podría acá haber obtenido más años. Y si ustedes ven acá, ya les estoy dando ejercicios donde ya la información ya no se visualiza.
Y entonces debemos de utilizar, porque ya nos dice que esa es como una forma avanzada, donde ya ustedes están aprendiendo otras formas diferentes. Dice, viendo un video, decía que si usted no sabe utilizar la función buscar V, entonces no va a aprender a utilizar la función índice con coincidir. Y por eso, si ustedes ven en intermedio, se les dio la función buscar V. Ya saben ustedes qué hace esa función. Ahora ustedes ya la están viendo en la forma de búsqueda diferente. Entonces ya dejamos atrás esa función como básica y ya esta función es como lo que viene a reemplazar cuando indicamos la función índice con la función coincide. ¿Hoy sí queda claro? Sí, queda claro. Gracias, Kevin. Para los demás. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Vamos a pasar entonces a este otro ejercicio. Perdón. Esta es una empresa que tiene ventas al por menor y mayor. Si ustedes ven hoy en día, se ha puesto muy de moda que las empresas vendan por menor y que vendan por mayor. Creo que ustedes se han dado cuenta mucho en las redes sociales, una que es muy famosa, que ahí se ponen en este caso los emprendedores a vender. Y entonces han utilizado esa táctica primero para mandar a llamar al público y que nosotros también tengamos referencias de empresas que existen acá en El Salvador, que tanto le pueden vender un producto como le pueden vender todo lo que usted quiera. Y aún así tienen un descuento. Revisando en este caso una tabla, veamos que nosotros tenemos dentro de esta empresa cosméticos, zapatos de mujer, zapatos de hombre. En este caso todo lo que tiene que ver con bebés, que se vende mucho. Los juguetes también. Creo que ya viene una época en donde las empresas tienen full de juguetes porque se venden muchos. Y en este caso, ropa para mujer. Creo que en estadística se vende más la ropa de mujer que en este caso la de hombre. Entonces, hasta el momento solamente se tiene ropa de mujer. Nuestro cuadro tiene un porcentaje de descuento que se va a tener por la compra que se tenga de estos productos. Y acá cambia, miren, porque dice que si yo compro de 1 a 4 productos, yo tengo un descuento. Si yo compro de 5 a 24 productos, tengo otro descuento. Si yo compro de 25 hasta 99 productos, yo tengo un descuento. Y si yo compro más de 100 productos, de 100 o más, yo tengo otro tipo de descuento. Con esto llamamos mucho, en este caso, la atención en las empresas para poder tener un descuento adicional a lo que tal vez ya venden, que puede ser cómodo y que nosotros eso andamos buscando, los emprendedores pequeños. Poder tener un lugar donde podamos ir a comprar y además del precio bajo que tengan, que por las compras que hagamos tengamos un descuento. Entonces, este cuadro cambia. ¿Qué debo de crear acá? Ya lo tengo acá. Ya ustedes ya vieron dos veces en las cuales yo creé validación. Acá ya lo hice. Y yo tengo que, si vamos a tener en este caso venta de cosméticos, la persona va a querer saber si compra tantos, cuál sería el porcentaje que puede llegar a obtener. Acá podríamos haber creado también otro cuadro donde el producto vale tanto, pero yo quiero que ustedes vean este ejemplo, cómo lo vamos a trabajar. En las cantidades, no puedo crear ninguna validación, porque así como me pueden comprar 3, 4, pueden llegar a comprar 1000. Entonces acá tendré que crear una validación en tal columna que llegue tal vez hasta la 1 millón. No hace eso referencia, yo puedo colocar acá, mire, ella está llevando 5, ¿cuál sería el descuento que va a tener, por ejemplo? Entonces acá las cantidades nosotros las vamos a colocar para ver si cumple en este caso acá el descuento que va a obtener.
vamos a empezar a buscar las pilas con la función coincidir. Ayúdenme a ustedes. Coincidir en fila, ¿cuál sería la celda que debo de seleccionar? ¿Cuál sería la celda que debo de seleccionar? C15. Muy bien, C15. Y ahora, ¿cuál sería en este caso la matriz buscada? Desde B5 a B11. Muy bien, sería este. Y acá va a ser una coincidencia exacta. Cierro y en este caso doy F. Ya tengo acá que los geométricos corresponden en este caso a la fila número 2. Pongamos a pensar que van a llevar tres productos acá para no poner sí punto arroba acá. Voy a igualar. En este caso voy a colocar coincidir. Ahí está. ¿Cuál sería la celda que voy a seleccionar? C16. C16, muy bien. ¿Y cuál sería el rango que voy a colocar? Sería los encabezados. ¿No dice cantidad? Uno, no. Desde la B5 a la F5. Muy bien, muy bien. Entonces sería esta que se encuentra acá. Ahora bien, miren. Ya en estas celdas, yo no tengo una cantidad, en este caso, exacta. No van a llevar 1, 1 y entonces van a tener el 13, 14, 15. No. Acá va a ser un rango que se debe de cumplir. Y porque me dice que si yo tengo menor que, debe de colocar desde el número menor al mayor, que es como la mayoría, nosotros lo vamos a trabajar. Entonces ahora ya no va a ir cero, o sea, ya no va a ser exacto, sino que ahora va a coincidir con el rango del valor numérico que se encuentra en la celda, en este caso de cantidad. Ahora sí voy a colocar 1. Y con eso doy la explicación de dónde se debe de utilizar, en este caso 1, cuando nosotros estamos utilizando la función coincidir. Ahora voy a cerrar acá y voy a dar en. Y si ustedes ven, acá no voy a hacer ahorita la función, quiero que vean. Si yo tengo tres productos de cosméticos que yo voy a llevar, ¿cuál sería entonces el porcentaje que yo voy a obtener? Viéndolo en la tabla, ¿cuál creen que es el porcentaje? Viendo el número de fila y el número de columnas. ¿Cuál sería el porcentaje? Sería el 13%. Ah, muy bien. Si yo coloco, por ejemplo, 4, si ustedes ven, me sigue manteniendo la misma columna. ¿Qué pasa si yo colocar acá 5? Ah, ya me cambió. Porque la coincidencia no es exacta, sino que va a coincidir según, en este caso, los valores que tengamos de 1 a 4, de 5 a 24, y en este caso de 25 a 99. ¿Qué pasa si ahora coloco acá 25 productos? Ya me cambió, en este caso, miren, de columna. ¿Y qué pasa si yo tengo ahora que va a llevar 101? Me cambie. Entonces, podemos estar utilizando la función coincidir exacto y podemos utilizar la función coincidir, valga la redundancia, coincidiendo con lo que tengamos de rango con la función. ¿Queda claro hasta el momento esto que les he explicado sin que aparezca? Porque ya ustedes ya saben que nos va a aparecer el porcentaje que va a obtener en la compra. ¿Queda claro esta parte? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ahora
Saquemos a índice, que acá se nos va a hacer más fácil. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Realizar toda la selección que necesitamos acá. Y ahora, ¿cuál sería la primera celda que voy a colocar? ¿Cuál sería la primera que voy a colocar? O de todas las que tengo acá, ¿cuáles son las que debo de colocar? ¿Cuál es la primera? De 15. Muy bien, de 15. ¿Y cuál sería la siguiente? De 16. De 16. Muy bien. Y acá, si ella va a llevar juguetes y va a llevar, por ejemplo, 20, automáticamente, ya ustedes ya se dieron cuenta acá la acción que está haciendo y este sería el porcentaje que yo voy a obtener. Así es como podemos trabajar la función índice y coincidir en su forma en la cual podemos anidar y en su forma en la cual podemos colocar la referencia de la fila, la referencia de la columna y obtener. Y ahora ustedes ya aprendieron a utilizar la función coincidir, que de las dos formas que más se utiliza es con 1 y en este caso con 0, donde puede ser una coincidencia o puede ser en este caso exacto. ¿Quedó claro ahora cómo poderlo trabajar ya completo? ¿O tienen Sí. alguna pregunta? ¿Para los demás? De mi parte, todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, mire. Sí, todo claro. Gracias, muy bien. Los invito entonces a participar en el foro que tenemos este día. Ahora creo que ya ha quedado un poco más claro o más claro la forma de poder trabajar la función índice y coincidir. Por eso la pregunta dice, ¿en qué nos ayuda a trabajar la función índice y coincidir en Excel? Ya ustedes pueden dar su respuesta dentro del foro participativo número 8 que tenemos dentro del aula virtual. También recordarles, porque se los hice ver cuando iniciamos, pero creo que no me escuchaban, de que ya el día jueves estamos finalizando lo que es sección número 2. Entonces quiere decir que también todos ustedes deben de ir finalizando con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual para que así ya el día viernes pasemos todos a sección 3 a ver en este caso la parte de subtotales. Ya van a ver que vamos a aprender mucho a cómo poder trabajar en este caso ese tipo de herramientas que se encuentran dentro de lo que sería Excel. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.